Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta diadema navideña, como ven, con cuernitos de venado. Y bueno, pues empezamos y les muestro los materiales que necesitamos. Como ven, ya tengo aquí lo que voy a usar. Tengo foamy con diamantina. Tengo fieltro de color café y beige para las orejas. Una diadema. Y estas decoraciones que tengo también para ponerle. También ocupamos dos limpiapipas para ponerle en los cuernos para que se mantengan paraditos. Y creo que es todo. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer los cuernos. Entonces vamos a empezar.
Como ven, ya tenemos las orejitas listas también. Entonces vamos a empezar a pegarlas. Muy poquito pegamento porque si nos pasamos de pegamento se mancha y se ve, pues se ve mal. Aquí tenemos el centro de la diadema y más o menos aquí porque por dentro le voy a poner los cuernitos. Hacemos lo mismo con esta otra. Ahí la pegamos. Aquí. Y la sostenemos un poquito. Y seguimos con la otra. Y la pegamos aquí. Presionamos para que se nos pegue bien. Y así es como nos quedan. Ahora vamos a pegar estas hojitas. Ponemos pegamento aquí. Estas ya las estoy reciclando. Las tenía en otra cosa y pensé que se verían bonitas aquí. Lo voy a poner aquí más pegada al cuernito. Ahí. Ahora le pegamos esta. Aquí. Y aquí le vamos a poner una piñita. Le vamos a pegar esta aquí. Y le pegamos esta piñita. Esa está un poco más pequeña que la otra, pero no importa. Así es como se ve. Y le quitamos los hilitos. Ya ven que siempre les quedan hilitos por ahí. Y bueno, pues así es como queda la diadema. Ojalá que les haya gustado y como siempre, pues ojalá que se animen a hacerla. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Adiós.